Se temía que no haya suficientes vacunas para la segunda dosis de AstraZeneca. Sin embargo, el viceministro de Salud dice que no hay de qué preocuparse, pues hay suficientes dosis en stock y además este sábado en horas de la madrugada llegó un cargamento con 278.800 dosis más. A la fecha de hoy tenemos en stock 50.000 dosis que están repartidas a nivel nacional. Había una coordinación zonal que estaba muy baja y entonces le repartimos de otro sitio. Además, para mañana se espera un cargamento de 3 millones de dosis de Sinovac. Con esto estamos completando 7 millones de dosis de Sinovac. Nos faltan 2 millones que llegarán la siguiente semana para completar los 9 millones que se contrataron a través ya del gobierno del presidente Lasso. Y así el gobierno continúa abasteciéndose con vacunas, ya que este domingo inician las mingas masivas de vacunación. Tenemos convocado a empresas que han estado rezagadas durante este tiempo y obviamente para cubrir a mayor número de transportistas, porque alrededor de Pichincha nosotros tenemos 90.000 transportistas que vacunar. En Quito esta se desarrollará en el Coliseo Rumiñahui y en Guayaquil en el Parque Samanes. En los dos sitios estamos programados 25.000 en cada provincia. Es por eso que tenemos un aproximado de 50.000 personas a vacunar el día de mañana. Para estas jornadas masivas, las autoridades piden que se respete los horarios de vacunación. Específicamente debería ir la persona que fue convocada a la vacunación, tomando en cuenta que en el tema de los transportistas van con sus familias, pero siempre evitando que vayan menores de edad. Y aunque el proceso de inoculación avanza, las estrictas medidas de bioseguridad deben continuar, más aún teniendo en cuenta la presencia de la nueva variante Delta. Natalie Jiménez, 24 horas.